encuentro aquí con la banda Rancho Viejo. ¿Qué le hace? ¡Ánimo! ¿Qué le hace? Aquí estamos en el pabellón Don Vasco. Están a punto de subirse al escenario. Oigan, ¿por qué? ¿Qué le hace? Pues nada más es como un sello que le dimos a la banda, algo diferente, como que le hace algo que nadie, así nadie se lo esperaba. Es otro nivel, ¿qué le hace? ¡Eso! Otro nivel que está promocionando Rancho Viejo. Ahorita estamos con el disco de Con Qué Derecho, es el corte que tenemos en radio, ya está próximamente a entrar otra canción que se llama Mi Niña Mimada, de Horacio Palencia, y estamos contentos porque la gente, pues, poco a poco nuestra música la van queriendo más. Horacio Palencia, un compositor espectacular. ¿Cuántos temas tienen de él? Pues para nosotros es un compositor que nos ha regalado, nos ha impulsado bastante. La canción Volver la Flojera, Evítame la Pena, junto con Jerónimo Sada. Y pues hoy con Niña Mimada, es una canción que también le tenemos mucho cariño y sabemos que a la gente le va a gustar mucho. ¿Ya cuántos discos tienen su haber la Rancho Viejo? Ya son 4 discos. El 4º disco se llama Con Qué Derecho, es el más nuevo, reciente, que hace como 3 meses salió. Y ahorita pues la canción que estamos promocionando, esa que se llama Con Qué Derecho, una canción muy hermosa, muy bonita. ¿Es cansado salir de gira? ¿Dónde estuvieron? ¿Dónde están aquí en Morelia y dónde van a andar? Próximamente vamos por el lado de Zacatecas, estuvimos la semana esta, estuvimos por Colima, por Sinaloa, y hoy estamos aquí en Morelia con todo el gusto. Esperamos que el público nos reciba con todo el cariño. La verdad, para nosotros no es cansado, es lo que nos gusta, estar cerca de la gente, que la gente conozca lo que es Banda Rancho Viejo. Qué bueno que digan eso, que no les cansa salir de gira a ver a las fans, porque ya hay artistas que tienen un éxito, pegan en la radio y ya no quieren, ya se meten corriendo con seguridad, ya no quieren saber nada de las fans, de la gente. ¿Qué opinas de eso? Fíjate que para nosotros es un logro, más que un logro, un compromiso, ¿verdad? Nosotros, el compromiso es con la gente y con nosotros mismos. Independientemente si tenemos éxito o la gente ya nos conoce o la gente ya nos busca mucho en radio, en televisión, para nosotros es lo mismo. Los medios es lo más importante, al igual que la gente, para la banda Rancho Viejo. Con el favor de Dios, y esperemos seguir así, con los pies en la tierra, porque eso es lo que nos ha mantenido, gracias a Dios, ser del pueblo, ser del rancho, y queremos seguir así hasta donde podamos llegar. ¿Qué? Muchas gracias, muchachos. Pues los esperamos otra vez aquí en otro nivel. Ya saben que es su casa y cuando quieran regresar. Estuvimos aquí con la banda Rancho Viejo. ¿Qué le hace? Abandonona, compa. Otro nivel. ¿Y qué le hace? Tick tock, yo, tick tock, yo, yo. Y'all ever give me the sexiest one? Y'all ever moving body one side? Y'all ever give me the sexiest one?